Bueno, Julio, arrancando el bloque de coyuntura o temas importantes, vamos a hablar sobre la situación financiera personal, ¿no? ¿Cómo arrancamos una mejor situación financiera para el 2020, ¿no? Cinco ideas importantes, Julio. A ver. Cinco ideas. Uno, es importante conocer la relación que hemos creado con el dinero. ¿Cómo es eso? A ver, Julio, tú dime en una palabra qué significa el dinero para ti. Bueno, ese... En una palabra. Una palabra... Todo, pues, ¿no? Definitivamente, porque, casi todo, ¿no? Porque si no tienes eso, pues, ¿cómo puedes subsistir, no? Ya, o sea, es muy importante. Cubrir, ¿no?, tus necesidades básicas. Ya. ¿No? Y si el dinero te dijera a ti, o si tu dinero te hablara, ¿qué crees que te diría en una palabra? Guarda pan para mayo. ¿Tú? Guarda pan para mayo. Entonces, mira, claro. Es como que me cuides, ¿no? Claro, cuídame. Y para ti es importante, ¿no? Así es. Ya, nosotros tenemos que saber qué significa para nosotros el dinero, para saber si estamos creando una relación coherente, ¿no? Si yo, por ejemplo, pienso que, o tú piensas que el dinero es importante y no lo cuidas, no estás siendo coherente tu mensaje, ¿no? Por lo tanto, vas a entrar en conflicto porque es importante, pero no lo cuidas. Entonces, ¿qué probablemente te suceda? Deudas. Estés con problemas al cierre de mes, siempre no te alcanza. Entonces, cuando tenemos esa situación, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip. Cambiemos el chip y pensemos que el dinero es un medio, no es el fin. ¿El medio es el fin? No. Con el dinero puedes comprar lo que quieras, sí, quizás, pero no es la finalidad acumular dinero. Pues siempre tener claro qué es lo que significa el dinero para nosotros y qué relación hemos creado. Y actuar responsablemente, ¿no? O sería el interrogante, ¿somos responsables con la utilización de dinero o no? Si nos preguntamos y lo cuidamos, estamos siendo responsables. Es muy importante eso. Tip 1, idea 1. Segunda idea, determina tu patrimonio personal. Que eso a veces no lo escuchamos mucho ya, pero es muy importante porque usualmente nosotros no construimos activos, inversiones, ahorro, lo que construimos son deudas. Más deudas. No, deuda. Entonces cuando a veces nos preguntamos, ¿qué ahorro tienes? Y a veces no hay nada, ¿no? O ¿qué has comprado que te pueda servir como inversión? A veces no hay mucho de eso, ¿no? Pero si nos vamos al lado de la deuda, ¿qué deudas tienes? Uy, ahí tenemos la tarjeta de crédito, ¿no? El plástico, ¿no? Entonces, el patrimonio es la diferencia entre la sumatoria de todo lo que tengo, que pueden ser mis cuentas de ahorro, mis inversiones, las propiedades que tenga mi nombre, menos la sumatoria de todo lo que debo. Si yo tengo finanzas saludables o quiero construir finanzas saludables, debe ser positivo. O sea, el total de lo que yo tengo menos lo que debo me debe salir positivo. Si no, quizás tenga problemas ya de deuda y me pueda generar problemas económicos. Claro. Es importante porque puedes saber la foto financiera personal. Tercero, que eso yo creo que muchos lo hacemos. Son cinco, ¿sí? Son cinco ideas. ¿No? La tercera, presupuesto de ingresos y gastos. A ver, Julio, ¿tú alguna vez has preparado tu presupuesto de ingresos y gastos? Sí, un poco complicado, ¿no? ¿Lo has hecho alguna vez? Sí, alguna vez lo he hecho. ¿Y lo has hecho del mes o lo has hecho del año? No, del mes. Del mes, ¿no? Claro, o sea, esas obligaciones que son puntuales, son fijas, ¿no? Ajá. Pero si tú generas, como tú dices, ¿no?, la utilización de las tarjetas de crédito, o sea, generas más gasto o más deuda de lo que tú ganas. Y ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el problema. Eso es lo que hablábamos una vez en el programa. Tú comienzas a pagar la tarjeta de crédito la suma mínima, ¿no? Claro. Entonces tú, la creencia de que eso ya te va a liberar de salir en Focor, sí, pero ¿y los intereses? Claro, eso va creciendo. Va creciendo. La deuda va creciendo, ¿no? Así es. Pero ese ejercicio es muy importante. Claro. Y no solamente hacer el ejercicio del mes, de ingresos y egresos. Justo en este mes es un punto ideal para hacerlo en el año. O sea, hacer un flujo de los ingresos y egresos que tengo en todo el año, ¿no? De enero a diciembre, para saber si tengo una situación positiva, un saldo positivo, o si tengo un saldo negativo. Claro. Entonces es muy importante hacerlo, pero en el año. En el año. La cuarta idea, prepara un presupuesto anual, que es lo que estábamos conversando, y revisa qué hacer. Si tienes un saldo positivo, eso significa que tienes posibilidad de ahorrar. Ah, porque en el año vas a recibir más ingresos, claro, que egresos. Pues puedes ahorrar, claro, puedes invertir. También. Y si ves que en el año tienes más egresos que ingresos, eso significa que te toca ajustarte. Hay que revisar qué gastos tengo que reducir. O sea, ese es un buen inicio, o sea, debería hacerse este mes. En este mes, porque te vas a tener la mirada del año. Claro.
Entonces, si tienes una situación negativa, lo más fácil que puedes tocar es los gastos fijos. Revisa los gastos fijos, como por ejemplo, a veces tenemos el cable, ¿no? El cable mágico, ¿no? Que pagamos y a veces no vemos televisión de cable. Ni lo utilizamos. Ni lo utilizamos. Estamos pagando, no sé, 150 mensual o 80 mensual. Y ese es un gasto que lo puedes corregir, porque si no ves tele y solamente ves 2-3 canales, estás pagando por 200 canales. Claro. Entonces, no, y ahora está el Netflix, pues, ¿no? Y el Netflix, ¿no? Claro, si ves Netflix y ya no ves tele, ya para qué tienes cable, ¿no? Sí, pues. Ese es un tips para gastar menos y empezar a ajustar tus gastos fijos. Eso está bien. ¿Ya? Y quinto tips, que es para mí es el más importante, ¿ya? Lista todo tu sueño del año. A veces lo hacemos en diciembre, a veces lo hacemos en enero, ¿no? Listamos todas las cosas que nosotros queremos lograr en el año. Viajes, estudios, a la playa, afuera, donde quiera. Pero lista las 10 cosas que tú quieres hacer en el año. Y te vas a dar cuenta que lo que listes, muchas de las cosas que listamos tienen que ver con dinero. Hay cosas que no, pero muchas sí tienen que ver con dinero. Porque si quiero viajar, necesito dinero. Si quiero comprar algo, necesito dinero, ¿no? Entonces vas a listar y vas a hacer este ejercicio. Le vas a poner la fecha que lo vas a hacer, o sea, esa meta, ese logro que quieres hacer. Le vas a poner vencimiento, o sea, ¿cuándo lo vas a hacer? Lo voy a decretar hoy día y lo voy a hacer de acá a 4 meses. Y le vas a colocar el importe, o sea, ¿cuánto te va a costar ese viaje que quieres hacer? O sea, por ejemplo, ¿qué quieres hacer este año? ¿O quisieras hacer? ¿Cuál es tu un sueño, una meta que quisieras lograr este año? Unos viajecitos con mi familia. ¿Un viajecito con mis hijos? Sí, claro. Ya, entonces, ¿y te has pensado el mes, en cuándo hacerlo? Siempre nosotros hacemos a inicio del año. Ya. Y de repente acabando después de octubre, noviembre, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, ahí ya tienes lo que quieres hacer, sueño, este compartir familiar. Le vas a poner una fecha, que es esos meses, y ahora le vamos a poner cuándo es el presupuesto. Y ahorrar, ¿ya? Por eso. Y exactamente. Claro, así es. Y lo vamos a asociar a una meta de ahorro. Entonces, cada vez que venga el tema, porque a veces las compras pues por todos lados nos salen en la televisión, en las redes, vas a pensar que tienes una meta que es viajar, ¿no? Claro. Entonces ya vas a cuidar ese flujo para que se vaya ese ahorro, ese viaje. Claro, así es. Entonces es ahorro con sentido, ¿no? Con sentido. Así es, y con esas 5 ideas, amigos, yo importantísimas, creo que les va a ayudar a tener una mejor situación. Y llega a mi casa, voy a hacer todo eso para todo el año. Así es, amigos. Así que estas 5 ideas para que las preparen y las revisen en sus casas y les pueda ayudar a mejorar su situación financiera. ¿Sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino, abogado laboralista, y solucionaré todos tus problemas.